Ian y Larisa me pidieron que leyera un par de versos de un muy conocido maestro de la Biblia llamado John Piper. Él habla acerca del matrimonio y cómo este misterio se refiere a Cristo y la Iglesia. Y dice esto: el matrimonio no es principalmente acerca de prosperar económicamente. Es principalmente acerca de demostrar el amor que conserva el pacto entre Cristo y su Iglesia. Él dice que conocer a Cristo es más importante que ganarse el pan. Amar a Cristo es más importante que tener hijos. De todas maneras, es algo fugaz. Puede tener muchos días radiantes, o puede estar cubierto de nubes. Pero si nos emprendemos a hacer del matrimonio principalmente lo que Dios lo ha diseñado a hacer, ni penas ni calamidades pueden impedir nuestra marcha. Cada uno de ellos no será un obstáculo para el triunfo, sino una manera de triunfar. La belleza del amor que conserva el pacto entre Cristo y su Iglesia brilla más cuando nada, excepto Cristo, lo puede sostener. Ian y yo nos conocimos en la universidad en el año 2005. Y nos divertimos mucho conociéndonos por 10 meses. Estaba organizando y encontré una de mis fotos favoritas. Creo que fue tomada justo antes de su accidente. Él puso su cámara en un trípode. Para mí, esta es una típica cara de Ian que resume quién es él. Estuvimos saliendo por 10 meses y él estaba haciendo un trabajo extra para su padre. Estaba en camino a trabajar cerca de Pittsburgh. Recibimos una llamada de que él había tenido un accidente. No sabíamos exactamente dónde fue. Entonces fuimos a Pittsburgh y yo estuve orando todo el tiempo en el auto que no fuera su cerebro. Después de estar en el hospital unas horas, nos enteramos de que sí era su cerebro y que estuvo en cirugía por unas horas. Ian había sufrido un trauma en su cerebro. Dios protegió completamente su vida. Una noche él estaba fallando 4 de 5 exámenes de actividad cerebral y al día siguiente él estaba bien y su cerebro estaba empezando a responder nuevamente. Me mudé a vivir con su familia después del accidente y estuve involucrada en su terapia y hacía cualquier cosa para hacer su vida divertida. Salíamos en citas y recordando cómo era antes, esto era extraño porque él ahora no podía hablar y no podía comer. Probablemente nos veíamos totalmente anormales, pero nos divertíamos mucho y yo le hablaba todo el tiempo. Yo sabía que antes del accidente, Ian estaba considerando el matrimonio y buscando un anillo de compromiso. Entonces yo sabía dónde se encontraba y eso me ayudó muchísimo. Después, cuando él no podía hablar, yo sabía que él me amaba y que deseaba que nuestra relación progresara, porque estábamos saliendo con serias intenciones. Nosotros simplemente orábamos para poder casarnos algún día, y veíamos a todos nuestros amigos casarse y empezar una familia. Eso era difícil, pero tratábamos de mantener la esperanza de que algún día seríamos nosotros. Este es nuestro tablero de agradecimiento y animamos a todos los que nos visitan a escribir algo por lo que están agradecidos. Y puede ser algo muy pequeño. El mío es por los sábados en la mañana. Es una buena manera que descubrimos para practicar el agradecimiento. Ian, creo que la mitad de los tuyos dice mi esposita, lo cual es muy bueno. Decidimos que no consideraríamos el matrimonio como una opción hasta que Ian pudiese comunicarse. Pero si él se comunicaba, entonces podríamos tener un matrimonio, sabiendo que sería muy diferente. Pero con tal de que Ian pudiese hablar conmigo, entonces podríamos hacer que funcionara. Una vez Ian empezó a comunicarse, se volvió una opción. Entonces solo monitoreábamos el progreso de Ian. ¡Hola, esposo! ¡Hola, esposita! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás tú?
Estoy bien. Qué bueno verte. Lo mismo. Tuve una conversación con su padre en la que yo me di cuenta que esto podría pasar. Ese agosto, su padre fue diagnosticado con cáncer en el cerebro. A este punto, Ian y yo éramos la preocupación más grande para él, que si nos íbamos a casar o si nos íbamos a alejar de nuestra relación. Él quería que decidiéramos la dirección de nuestras vidas. Falleció antes de vernos comprometidos, pero eso fue un enorme impulso del por qué empezamos a perseguir un compromiso. Durante nuestra consejería premarital, utilizamos el libro Pacto Matrimonial. Fue tan útil porque John Piper hablaba acerca de las cosas primarias y las cosas secundarias, lo cual es muy importante para nosotros, porque estamos viviendo nuestro matrimonio prácticamente. Ian no puede hacer las cosas secundarias como trabajar o preparar una comida, pero puede hacer todo lo que es primario, lo cual es dirigirme espiritualmente. Ian siempre regresa a las verdades fundamentales de quién es Dios, y eso guía a mis emociones. Eso es lo más importante. Tenemos dos amigos que están leyendo el libro con nosotros. Creo que les hemos podido ayudar a ver que las cosas pequeñas que les emociona acerca del matrimonio valen la pena. Pero esas cosas no son la meta final del matrimonio. También tenemos mucho que aprender, y estamos aprendiendo de ellos, porque nuestras relaciones son diferentes y podemos captar diferentes cosas del uno al otro. Creo que lo que nos ayudó a decidir hacer este compromiso, por lo menos para mí, es saber que Ian no me hubiera dejado si los papeles hubieran sido invertidos, y que nos amamos, y sabemos que Dios será fiel a nuestro matrimonio. Podemos amarnos el uno al otro con un amor que refleja a Cristo por la incapacidad de Ian, y entender ese cuadro un poco mejor que si estuviese saludable. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué crees que hace Dios para que tengas un matrimonio feliz? Tú sabes. ¿Qué? Él es asombroso. ¿Él es asombroso? Sí. Cuando todo cede alrededor de mi alma, Él entonces es toda mi esperanza. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él.